Nomás lo que vamos a vender para el agua. Chula de lancha. Fíjate el piso que tiene. ¿Ese piso para qué es, Jacob? ¿Especial? Para cuando andes pescando. Muchas personas les gusta pescar descalzos, entonces te da la sensibilidad que traes chanclas. Órale, ¿para eso es ese? Sí. Oye, ¿esta es la que se le mueve el volante, chica? Sí. Era nomás lo que tiene la consola esta. Y la silla también. Ah, la silla también. La silla también. Pues sí. Si está short, no, bueno. Oye, ¿sonido? ¿Qué tanto trae sonido, chica? Sonido, traemos una bocina aquí, dos enfrente, dos bajos acá abajo y dos aquí. Si le queremos mover aquí, para allá, para la pantalla, y se pone, cambia de color la pantalla. Ah, órale, ¿de ahí controlas? Ahí controlas todo. De aquí, acá. Controlas los trim tabs también, para mover el barco de un lado a otro, para agarrar más velocidad. Y aquí es para los cambios. Este es un Mercury. ¿El motor? Sí. 450 caballos. ¿Una velocidad de cuánto máximo? Pues unos 52, 53. 52, 53 millas. 52 o 53. Trae un... Tomando en cuenta que el bote es un flat bottom, entonces eso no tiene V, entonces esos corren arriba. Más difícil agarrar velocidad en uno de esos que en un V. Entonces, para hacer un flat bottom es bastante velocidad. No, y se siente la presión, parece que te va a vendar para afuera. Se siente la presión muy pesada. Oye, Jacob, ¿cuánto anda esta lancha? Sí, anda como unos 170. 170 mil dólares anda la lanchita esta. Oye, qué bruto el ride tiene entre esta lancha. Sí. Los asientos, todo es una chulada. Thank you.
Oye, Rosa, después de una buena paseada en la lancha, era lo malo que nos vamos a vender. Mira, Jacob. Oye, andas enfermo, ¿verdad? Ah, un poco de filo. Fíjate que eran nomás los chilaquiles rojos, Rosa, como están, con huevito arriba, papita. Y esta salsita es auténtica de chile habanero, pero mira, platemadito. Y aquí, los frijolitos no pueden faltar con una buena salsita de habanero. Vamos a probar los chilaquiles de, aquí se llama Chilito. Chilito Piquín. Chilito Piquín, un restaurante. Ayer vinimos a comer aquí, Rosa. Fue un sabor que volvimos para atrás. Pero mira nomás, pesada la cosa. Ah, ya se fue la boca. Vamos a ver lo primero. ¿Tú eres amante de los chilaquiles o no? Sí, a mí me encantan los chilaquiles, así como esos. Así como estar aquí. Hey, a mí me gusta que se empapen en la salsa. No, pues mira, aquí sí. La tenemos. Si van a bramar, que brame. Brava la salsa. Qué cosa tan deliciosa, Rosa. La semana que entra, en 2 semanas, vamos a venir a probar los mentados huaraches. Nunca los hemos comido, pero estos chilaquiles rojos con salsa de habanero. Bruta que está. Bruta. Ah, bueno. Mira nomás, qué chulada de plato. Nos fue bruto, Rosa. Nos paseamos y aquí estamos ahora comiendo con Jacob unos panqueillones. Ahorita te voy a robar uno. Mira, dos. Chile piquín, mira nomás, qué chulada. Me lo voy a aventar con unos taquitos de frijol con huevito, mira. Le robé una tortilla a Jacob. Esto es un manjar, Rosa. Este taco es lo mejor que puedas probar. Y con esta salsa, qué bruta lo vino, mira nomás. Lo mejor de lo mejor, pesado que está.